Y ahora es el momento de disfrutar de esta segunda parte de la exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, cuando en estos momentos son las 7 menos 7 minutos de la tarde y sin duda pues ya está todo preparado, ese trono de la Diputación de Valencia, que es utilizado solo en dos ocasiones a lo largo de todo el ejercicio. Uno cuando exaltan a la reina del Chos Florals y en esta ocasión cuando son exaltadas durante este mismo fin de semana las Falleras Mayores de Valencia. Ese trono, que además es una pieza patrimonio histórico de la propia provincia de Valencia. Ahí llega el director de la Banda Municipal de Valencia, que recuerden que la banda vuelve al Palo de la Música, 5 años después vuelve la música en directo a este solemne acto. Entre otras piezas claves que tocarán la suite Fallera Mayor y la suite Corte d'Honor. Ahí tenemos la música y la música en directo de esta banda de música de Valencia. Ciutadans i ciutadanes, poble de València, ens convoca així esta vesprada el nostre desig i deure de celebrar la solemne exaltació de la Fallera Major Infantil de València. Benvinguts sigueu i que la vostra presència siga valuós testimoni en la investidura de la màxima dignitat a qui per mèrits pertoca. En no res gaudirem de la seva presència envoltada per la seva cort d'honor i que culminarà amb l'admiració d'un poble cap a la seva regina infantil per les virtuts excel·lents que la adornen. En conseqüència... Bueno, pues como habéis visto, uno de los cambios de esta exaltación es que por primera vez Rafa Martín Morte, no es el que es la voz del Palau de la Música, después de, bueno, pues estamos hablando de más casi de 2 décadas que de tradición familiar, de su tío pasaba a él en esta voz indiscutible del Palo de la Música, y por primera vez es Sergio Orcina el que hará de voz en esta jornada de sábado. Thank you.
Volem fer saber a tots que fent-vos de la nostra tradició i les nostres costums, els jurats nomenats a este efecte han tingut a bé designar l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València en les següents xiquetes. Xiqueta Valeria Casanova Carratalà. Claudia, ahora ya sí, tenemos a la primera de las niñas que abren este desfile en el día de hoy. Es Valeria Casanova Carratalà. Como yo. Y mira cómo he hecho llorar, ¿eh? Por favor. De la Falla Santa María Micaela Martín Lumano, del sector Botanic La Pechina. 8 añitos, estudia tercero de primaria en el colegio Mas Camarena. Absolutamente emocionada, graciosísima, de las más pequeñitas. La vemos como todos los niños y niñas le están aplaudiendo muchísimo. Y ya llega ahí para que le pongan su banda como corte de honor infantil. Mira, sigue llorando. Bueno, es una de las fallas muy activa en este sector, en esta zona de la ciudad de Valencia. Además, ha tenido varias representantes a lo largo de toda la historia en las componentes de la corte de honor, de tanto mayor como infantil, de la ciudad de Valencia. Ya está Santiago Ballester, que hoy más tranquilo que ayer. Hoy ya, tras perder ayer la virginidad en esto de estar encima del escenario y poner ya las bandas, pues soy mucho más tranquilo, mucho más espontáneo, pues ya hace la colocación de esas bandas que acreditan a las componentes de honor, pues que son las máximas representantes de la fiesta. Hombre, para él ayer también sería un día importante, porque al final eres el encargado de colocar las bandas a toda la corte, de estar ahí presente en el momento en el que la alcaldesa se lo impone a la Fallera Mayor de Valencia. O sea que es normal que ayer tuviera esos nervios de estreno, pero seguro que hoy ya más relajado. Chiqueta, y a disfrutar. Gabriela y Anastasio de Lisola Herrero. Ya estamos con Gabriela y Anastasio de Lisola Herrero, de la Falla Borroituria. También de este sector botánico La Pechina, que hace doblete. También tiene 8 años de edad, también estudia en tercero de primaria, pero en este caso en el colegio San Pere Pascual. Ahí tenemos Borroituria, también una de las fallas que de una forma también diferente entender la fiesta a su manera, pues sobre todo pues hacen esas actividades no culturales también muy importantes, donde también una comisión muy activa en la propia ciudad del Capi Casal. La vemos como va lenta, disfrutando mucho, va mirando a todos los lados. Yo creo que para capturar esos momentos en ese pasillo que es mágico, vamos. Que son de las más pequeñitas, Valeria, que ya está allí en el escenario, y Gabriela, 8 añitos, que con 8 años vivir todo esto. Y son las primeras, por la altura, y bueno, también son las que al final... la primera, tú tienes una ventaja, porque no desfilabas ni la primera ni la última, ¿no? Porque yo creo que la primera y la última... Siempre la 10, además, tanto en el 2009 como en el 2022 era la misma posición. Porque es una chica 10. Sí. No, pero de verdad que fue muy curioso, porque fui los 2 años la 10 y nada, sí, estas las más pequeñitas en mi corto, yo me acuerdo, en mi corto infantil las dos eran pequeñitas y como que todas las sobreprotegíamos un montón y bueno, estas dos niñas son ideales. Sí, porque al final la primera es la que se encuentra un poco la sorpresa de que me encontraré, ¿no? Hombre, claro, y es la guía, siempre... es la guía, la primera es la guía, es la que siempre nos marca todas el camino hacia donde vamos, la que siempre tiene que prestar atención cuando nos explican las cosas, o sea que tiene un papel importante realmente. Y ese papel también fundamental del niño o niña que lleva el cojín, que lleva las flores, que lleva también la banda, y que bueno, que también están haciendo esa labor importante para ellos, porque... Chiqueta Julia Darius Ricard. Nos vamos a la otra parte de la ciudad de Valencia, ya en el límite con prácticamente la localidad de Alboraya. Ahí se encuentra una de las comisiones más emblemáticas de esta zona de los poblados marítimos, la Falla Malvarrosa Cabañal Veteró,
del sector, perdona, que Malvarrosa Cabaña del Betró, la falla Malvarrosa Poz Cavite. Ahí tenemos a una niña ya con 11 años de edad y en este caso pues estudia en su zona, en Pureza María del Grau. Bueno, si es del Grau, se queda en la otra parte de los poblados marítimos, pero vamos, sí que se queda en esa zona, una zona emblemática de la ciudad de Valencia, donde este año además, pues prácticamente en las casas se va a convivir con los trajes de fallera y los capiruchos, porque, atención, conforme finalicen las fallas, comienza la Semana Santa Marinera de Valencia, con esa singularidad, con esas características tan bella, esa Semana Santa que se ve junto al mar Mediterráneo. Está preciosa, Julia. Además, tengo que decir que es una niña encantadora. Fui jurado suyo de sector y la verdad es que nos cautivó a todos desde el primer momento. Y me alegro muchísimo que haya llegado hasta aquí y que esté viviendo este pedazo de momento. Pues además, mira, se ha dado la coincidencia que las dos primeras eran del sector botánico La Pechina, las dos segundas son del sector Malvarrosa Cabaña del Betró. Por lo tanto, compartieron el pasado año un reinado en sus sectores y agrupaciones por parte de las diferentes fallas, y ahora pues tienen la suerte de compartir también como parejas pues este reinado de una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Porque no es lo mismo ser una falla mayor de una comisión, no, como tú has sido además dos veces, que ser una componente de corte de honor. No, y además me consta que eran muy muy amigas, porque así Chiquita, nos lo trasladaron cuando fuimos jurado. O sea, que imagínate llegar las dos a ser corte de honor y encima las dos pareja. O sea, que estarán, vamos, encantadas. Ahí tenemos a Marina Lacomba Sánchez, de la falla Barraca Espada, falla también que tenemos vicepresidente ahí, de Gaby. Y ahí tenemos una niña con 10 años de edad que estudia en el colegio Nuestra Señora del Rosario. Y ahí tenemos esa comisión de la Feria Barraca Espadán, que en los últimos años, bueno, una comisión donde es muy especialista en el mundo de los playbacks, donde hacían un gran concurso de playbacks, que eso siempre se quedará para la historia en esa calle emblemática de Barraca Espadán, y que en los últimos años pues han hecho ese premio Barraquer de Oro, y que además este año pues también recibe un compañero nuestro de los medios de comunicación, y que bueno, pues han caracterizado más en ese premio tan singular de Barraquer de Oro Inter y Esther, el de un personaje del barrio de estos prados marítimos, y alguien de fuera pues que además el pasado año estuvimos ahí cenando con la que ahora es alcaldesa de la ciudad de Valencia. En una noche de fallas estuvimos disfrutando junto a los amigos y falleros de esta comisión. Un color rojo como el que llevabas tú, Claudia. Sí, de hecho ayer lo comentamos, que también en las mayores había rojo, que quedaba precioso. Y es que el rojo en las trajes de fallera, Chiquita, sin duda, queda Rocío buenísimo. Paredes Andrés. Estamos viendo a Rocío Paredes Andrés, de la falla Doctor Gilimorte, Doctor Vila Barberá, de la falla Doctors, de sector La Roqueta Rancapins. Con 10 años de edad, estudia en el colegio María y Jesús, la Feria de Doctores, que entre otras cosas se caracteriza por su participación activa en la cabalgata de niños de la ciudad de Valencia, en el concurso de Belenes, donde siempre pues intentan sorprender con algo original y diferente cada año. Este año hace doblete la Feria de Doctores, tanto en mayores como en infantiles, con representación en corte de honor, al igual que dos fallas más también, como la falla Gallanoyuk y la otra falla, que es la de Conde Salvaterra y la Amorosa. Además, estas fallas tienen una ventaja, que están en pleno corazón de la ciudad de Valencia. Bajas del AVE y puedes disfrutar de la falla y de las obras que plantan los artistas. ¿Te recuerdas ahora cuando eras niña? ¿Cuántos años han pasado? No lo sé, 2009, pues yo qué sé, 10... Si tú no lo sabes... 23, 14 años, ¿no? O más. No, 14 años, yo creo, sí, 14 años. Y yo me acuerdo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que eres muy pequeña, yo tenía 9 años cuando fui. Y era pequeña, pero jolín, se recuerda todo un montón. Este momento lo comentaba antes, el momento en el que ahora te entregan el ramo y tienes con la vista todo el palau. Y es tu momento, porque ahí la gente te aplaude a ti, puedes ver a todos los falleros y falleras. Es un momento increíble, la verdad.
chiqueta Carla Estornell de la Viña. Cambiamos de barrio, nos vamos hasta otro barrio emblemático de la ciudad de Valencia, el sector Zoidía, y estamos hablando de la falla Trinitat Alboraya. Una niña que tiene 11 añitos de edad, que estudia también en Mascamarena. Y ahí tenemos esta comisión de Trinitat Alboraya, que pues ha tenido de nuevo la oportunidad de tener una componente en la corte de no infantil. Y también qué importante para las comisiones, un día como este, tener una componente en la corte infantil, porque esto sí que además vuelca, ¿no?, a la comisión a realizar actividades, a invitar a la corte, a invitar a las falleras mayores, a que se ven representados, identificados. Y eso también es muy bonito, ¿no? Cuando vuelves a casa, una falla, un sector, a ti también te ha pasado, ¿no? Y sentirte rodeado de los tuyos. Hombre, sí, totalmente. Yo creo que para una comisión es un privilegio y un orgullo. Yo no solo por mí, sino por amigas mías, gente de mi comisión que también han sido corte de honor, y vamos, eso es un privilegio, y sobre todo la ilusión que hace cuando viene la corte. Además, la semana de fallas vas a comer o a cenar y a visitar las carpas de las fallas de las que somos de la corte, y eso es súper especial porque es como a todos los falleros les hace mucha ilusión recibirte en casa y tú estás contenta, obviamente, por volver. Y sí, las comisiones obviamente se vuelcan en sus chicas que están en la corte de honor, y nada, la verdad es que un orgullo siempre tener una representante en la corte y en los sectores también, por supuesto. Chiqueta Lola López Flor. Lola López Flor, como decíamos, de la falla Conde Salvatierra Cirilo Amorós, del sector Pla del Remey Gran Vía. Tiene 11 años y estudia sexto de primaria en el colegio San Vicente Ferrer Dominicos. Su madre, todos la conocemos, Lola Flor, que fue fallera mayor de Valencia en el año 2000. Hombre, la conoce hasta Clavero, nuestro realizador. Ahí tenemos a Lola Flor Junior, la que en estos momentos está desfilando y disfrutando de este desfile de la exaltación. La madre debe estar ahora, vamos, feliz de ver a su hija, de ver que está en la corte infantil, que le van a poner la banda, y ahí la vemos, está guapísima, con mirada plena de felicidad, con esos ojos tan bonitos que tiene, así que seguro que muy felices de ver ahí a su hija. Bueno, y como anecdótico, como os contaba antes, ahora vemos un escenario totalmente limpio, que este año han elegido colores claros, color tierra, color suave. El escudo de la ciudad, que tendría que estar en la parte superior, tapando el órgano, pues está restaurando, así nos dicen. Pero ayer, como anecdótico, se quedaba el piano de cola justo detrás del trono de la fallera mayor de Valencia. Y es que, bueno, pues como os contaba antes, fueron cosas del directo, estas cosas que suceden después de esta reparación del Palo de la Música, después de 5 años cerrado, recuerden, volvemos a este emblemático Palo de la Música. Pues bueno, tuvo un pequeño percance y no lo pudieron quitar, pero ya se queda el escenario limpio, donde en tan solo unos minutos pues estará lleno de esas canastillas, que son pleitesía de las instituciones y de las asociaciones. Sofía Artal y de los Palo colectivos. Pues ahora ya tenemos, Sergio, a una nueva señorita. Así es, Sofía Artal Palop, de la falla que vive Olachea San Marcelino. Sector La Creu Coberta, tiene 12 años, de las más mayores de la corte, y estudia primero de la ESO en el Instituto Ramón Llull, falla San Marcelino de nuestro gran amigo Julio Torras. Ahí tenemos esa falla que también en los últimos años, bueno, lleva trabajando muchos años, por estar, pese a estar con mucho, que diga Julio que no, es estar en la periferia, intenta estar en el centro de la ciudad de Valencia con una apuesta importante por el monumento, por el buen hacer de la comisión, sobre todo por el teatro y por un montón de actividades que se realizan en esta comisión con muchísimos falleros, y que además pues es todo más que respetar lo que hacen estos amigos de la falla Obispo, de la falla San Marcelino, al Obispo de Olachea San Marcelino.
Cabe decir que están todas muy emocionadas, pero obviamente se nota un poquito más en las más mayores, que yo creo que son un poco más conscientes de todo. Obviamente lo son todas y están todas súper felices, pero es como que en las mayores se nota un poquito más que son algo más conscientes. Y vamos, me está encantando cuando llegan al escenario y al ver a todo el mundo se están rompiendo a llorar, y vamos, tienen todas una mirada de emoción preciosa. Y buscan con la mirada a sus familiares y amigos, ¿eh? Es que ese momento buscas a tu familia, o sea, es así. Y también le comentaba antes a Sergio, cuando vas haciendo el pasillo vas como aguantando la emoción, y en el momento en el que ves a tu familia es cuando normalmente sueles romperte, porque verlos en un momento Chiqueta, así es Martina especial. Dorado Riera. Nos vamos justo a la otra parte de la ciudad de Valencia, de este a oeste. Prácticamente, bueno, un poquito, sí. Prácticamente estamos ahí, porque nos vamos a una falla que se encuentra a las espaldas de las universidades, en el sector de Algirós, con 12 años de edad. Estudia primero de la ESO en el IES Ramón Lluch. Es Martina Dorado Riera. Estamos ahora en la de Real Benimaclet, que es el sector de al lado, Sergio. Estamos ¿cómo en se nota el mío. Se el nota, mejor. Se nota que eres de Aldaya, y no del Capinasal. De Aldaya, la capital de les falles, Aldaya. Ahí tenemos a Martina Dorado Rivera, con 12 años, como dice Claudia, se nota, ¿no? Que esos nervios ya como los... Sí, se les ve un pelín más conscientes. Al final, yo obviamente en mi caso, cuando fue con 9 años, obviamente eres muy consciente de todo, pero al final eres una niña. Entonces, yo creo que no llegas a ser consciente de la responsabilidad que es, que obviamente luego de mayor lo vives de otra forma completamente diferente. Pero bueno, al final, desde los ojos de la niñez, yo creo que todo siempre se ve muy bonito. Rubén Darío, que tenéis una falla que hace mucho teatro, siempre en concurso junto a Trafallera, que dentro de tan solo unas semanas tendremos esa gala, esas galas de la cultura, que ya conocemos esas nominaciones, que ese concurso recuerdan amateur más grande en toda España, con lengua propia, y que cada año, edición tras edición, la propia Junta Central Fallera organiza, por supuesto con la participación de muchas comisiones falleras. Chiqueta, Eva, Harto, Salvador. Volvemos al centro del Capi Casal, a las espaldas, en la plaza del Ayuntamiento. Ahí se encuentra la falla de la Avenida del Oeste. Prácticamente el 50% de los falleros que pasan por la ofrenda en la jornada del 17 y 18 de marzo pasan bajo esta falla hoy del artista Paco Torres. Sector Pilar San Francés, 11 años de edad, sexto de primaria, y estudia en el Colegio Escolapias. Bueno, también los trajes, Claudia, se notan, ¿no? Los colores son más suaves, más pasteles, más de niña, ¿no? Más dulces. Sí, cabe decir que están guapísimas, con una confección impoluta de José Poli, de hilos de seda. Y qué día tan especial, el día que sabes que vas a estrenar el traje oficial, que al final es un regalo de Valencia, de la ciudad de Valencia, y ya solo por eso es un traje que guardas ya con muchísimo cariño para siempre. Y ya es tu color, todo el año asocias ya el año a ese color y lo recuerdas siempre, claro. Telas confeccionadas por Vives y Marí, que han sido los encargados de realizar las telas de la corte de honor infantil y, como no, los espolines de las dos falleras mayores. Por ese concurso que se quedó desierto, el de espolines, y que, bueno, pues que el Ayuntamiento ahora ya palía que esto no pase más. ¿Cómo? Pues ha sacado un concurso para 2 años. Ha sacado el concurso ya para que también en el 2025... Chiqueta, Paula, Escribano, se aseguren las máximas representantes a llevar esta joya de la corona, el espolín. Nos vamos con la penúltima de las niñas, que van a desfilar antes que desfile la reina de la jornada, la fallera mayor infantil de Valencia. Estamos viendo imágenes de Paula Escribano Díaz, de la falla Gallano Yuc, esa falla que tiene doblete, como decís bien. Exacto. Tanto en la corte infantil como en la corte mayor, el sector Rascaña. Nos volvemos a la otra parte de la ciudad de Valencia. Ella tiene 12 años de edad, estudia primero de ESO en el Colegio Hermes. Guapísima también, con ese traje en amarillo. Llegamos ya a la última pareja,
que ellas también es bonito, porque siempre ven subir a todas sus compañeras, ¿no? Y ellas están más como al final, y sobre todo también las pequeñitas, que las ven a todas de cara siempre, porque yo eso a veces lo echaba en falta, porque digo, nunca veo a mis compañeras desfilar de cara. O sea, qué papel importante siempre también, el de las últimas y el de las primeras. Más es que todas sois importantes para hacer esa unión, que al Exacto. final lleve... Esto es como un puzzle, como decía ayer Marta Lozano, y que también lo dijo bastante Miguel Prim en nuestro discurso. Al final esto tiene que ser un engranaje perfecto, y para que todo funcione, pues obviamente cada una en su posición y en su puesto, pero hacer que esto sea un grupo, que sea una familia, porque sin duda es la mejor forma de disfrutar el año. Ahí vemos a Paula Escribano Díaz y ya preparados para recibir a la última Chiqueta candidata, Rocío, a la última Bonal, miembro de la Bonora. Corte de Honor. Rocío Bonal, Bonora de la Falla Isabela Católica Cidámaros, también del sector Pla del Remi Gran Vía, que tiene 11 años y que también estudia primero de la ESO en el colegio de la Gran Asociación. Sí, pues que además Rocío tuvo hace unos años a su hermana también en la corte infantil, o sea que seguro que le ha pedido muchos consejos para saber pues cómo llevar el año, pero bueno, seguro que en su familia ya saben de qué va esto, o sea que mejor manera que ahora repetir con otra de sus nenas. Y estamos escuchando la suite de la corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, y enseguida pasaremos a escuchar la suite Fallera Mayor de Valencia. Ahí tenemos estas dos suites que, bueno, pues en este caso, la que escucharemos a continuación será del maestro Francisco Grau Vergara, que la compuso en el año 2023 justo para este auditorio en el que estamos viviendo esta exaltación. Música en directo, como decíamos, interpretada por la Banda Municipal de Valencia en esta Sala Iturbe, que alberga 1.793 espectadores y que, bueno, pues escucha perfectamente la música, como pueden comprobar desde sus casas. Sin duda, bueno, pues estamos disfrutando de una de las exaltaciones más bonitas después de 5 años en este palo de la música. La de Paula también fue bonita, pero por sus compañeras y por su fallera mayor de Valencia. Pero hay que reconocer, Paula, que este sitio es mejor. Nada, no, a ver, obviamente, pues lo que comentábamos antes, con la banda de música le pone un punto en el que, pues, todos nos emocionamos cuando escuchamos la suite de mano de la banda municipal, cuando escuchamos el himno, obviamente. Pero bueno, ahora disfrutamos de lo que tuvimos y ahora disfrutar de lo que tenemos. Y vamos ya con el momentazo. Que ya está acabando esas melodías, esas notas. Cabe decir que este momento también es precioso, ¿eh? Cuando están las 12 en el escenario, esperando a que llegue su reina, su fallera mayor infantil, también momento precioso. Y ahora sí que sí, todos de pie, vamos a escuchar ya... Valencians y valencianes. La fallera mayor infantil de Valencia 2024. De naixement o dret. Visitants o habitants de la ciutat de València. És hora que els fallers i les falleres vos presentem a la nostra regina infantil per a rendir-la els honors que la seua distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de la nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la Fallera Major Infantil de València per a les falles de l'any 2024 a la xiqueta Marina García Arribas.
Ahí tienen a Marina García Rivas, fallera mayor infantil de Valencia del año 2024, 11 años de edad, estudia sexto de primaria en el CIU Lloma del Mas. Fallera de corazón desde que nació y ahí tenemos cómo hoy disfruta de su día, del día que nunca olvidará y que de seguro que esta será una de las pasarelas que siempre mantendrá por mucho que pasen los años. Junto a ella, la excelentísima alcaldesa de la ciudad de Valencia, doña María José Catalá, que la acompaña y que le impondrá esa banda que la acredita como la fallera mayor infantil de Valencia. Todo el palau de la música en pie para recibir a la máxima representante. Está preciosa, está guapísima con ese gris imperial y también emocionadísima. También hemos visto ahí a sus padres a los pies del escenario, que vamos, deben estar también disfrutando muchísimo de este año y obviamente felices de ver a su hija ahí como fallera mayor infantil de Valencia. Y nada, ya a recibir la banda que le impondrán, que ya la acredita como, vamos, máxima representante infantil. Es Espolín. Excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Valencia. Señor president de la Junta Central Fallera. Els fallers i les falleres, vos fem saber que d'acord amb les normes establides hem vingut a escollir a la nostra fallera major infantil. Per tant, vos preguem que en nom de la ciutat en vos representada procediu a fer pública i solemne imposició dels atributs que acrediten a la xiqueta Marina García i Arribas com a fallera major infantil de València de l'any 2024. Ahí está Santiago Ballester, que le va a ofrecer a María José Catalá esa banda para imponérsela a Marina García Rivas como fallera mayor infantil de Valencia 2024 en ese espolín, como decíamos, gris imperial, realizado y confeccionado por Vives y Marí, la empresa de indumentaria que se ha encargado de confeccionar estos espolines de las falleras mayores de Valencia. Y este momento es único. ¿Qué le dirá María José Catalá a Marina García Rivas? Lo que tengo claro es que su mirada habla sola, tiene los ojos completamente vidriosos, está completamente emocionada y pues claro, obviamente viviendo un momento increíble. Además le ha acercado la banda su hermana Claudia García Rivas y ahora será su hermano Lucas García Rivas el que lleve el ramo ahí hasta el escenario, que también debe emocionar mucho cuando estás en ese momento, que justo aparezcan tus hermanos y formen parte de ese instante, pues obviamente yo creo que lo hace aún si cabe más especial. Elegantísimo el traje de la fallera infantil de Valencia, porque vamos, da solemnidad, da brillo, da color, pero sobre todo creo que, bueno, pues no es habitual ver una fallera infantil de Valencia con estos colores, pero creo que pese a todo ha sorprendido y para bien este fondo que ha elegido la máxima representante de la fiesta. Ahí está poniendo esa choya que la acredita también y que siempre guardas también un rincón especial y que además es lo que te acredita, ¿no? Porque cuando vas de particular... Exacto, la choya siempre acompaña, tanto a las cortes como a las falleras mayores, siempre la llevan. De hecho, hemos visto antes falleras mayores infantiles que se han acercado a... Las últimas cinco. ...a hablar con nosotros, exacto, y ellas las llevaban porque esa es su choya. Y ahora sí, este momento en el que ya eres fallera mayor infantil de Valencia con tu banda puesta y todos los falleros, las falleras mayores infantiles, los presidentes, te aplauden a ti, a la figura, a lo que representas. Y esos son los instantes que yo digo que eso hay que capturarlo con los ojos y guardárselo en la memoria para siempre. Ahí tienen al presidente de la Xunta Valenciana, don Carlos Mazón, al presidente de la Diputación de Valencia, también hoy no ha querido faltar esta cita, Vicente Mompó, concejales del equipo de gobierno, de la oposición, del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, autoridades civiles y militares, juntas locales, Bella de Fota, Alacán y Reina de Castellón, que tan solo unos minutos también desfilarán junto a esas canastillas para rendir pleitesía a la máxima representante del mundo infantil de las fallas en esta jornada, en que están viviendo ustedes en directo en esta casa, en 7 Televalente. Y para mí, pues como no, pues también un honor,
una vez más estar invitado y poder pues compartir junto a vosotros esta pasión, esta bendita locura de la fiesta de las fallas. Este es el hermano, ¿no, Claudia? Sí, que ahora le va a poner el cojín. Qué pequeñito. Los padres estarán también, vamos, encantados de que estén ahí. Sus hijos. Son los únicos que están de pie todavía, ¿eh? O sea, están ahí están, de pie, controlando que todo... Que todo salga a la perfección, porque claro, no solo tienes a tu hija Fallera Infantil de Valencia, es que también tienes por ahí a sus hermanitos, que también tienen que cumplir su función, que van, oye, impolutos, vestidos... El chiquet ha saludado a su Fallera padre, Mayor hecho, Infantil de Valencia. Esta vesprada màgica que compartim ens permet llicència per a somiar i trobar sensacions que a soles ens estan permeses en ocasions excepcionals. Ens atorga la llicència també de rendir als vostres peus l'orgull i símbol de la nostra terra que ara vos arribarà, transmetent la mostra del nostre amor cap a vos. Esta vesprada també ens atorga eixa llicència de sentir els perfums i els colors de les flors i fruits de la nostra terra que t'envoltaran i t'acaronaran com la més suau de les sedes. Gràcies a tots per manar-les. Molt honorable senyor president de la Generalitat Valenciana. De que ayer se producía, llega la canastilla de el Molt Honorable de la Generalitat Valenciana, don Carlos Manzón, que está en el patio de butacas y hoy, en estos momentos, rinde presencia con esa canastilla. 25 canastillas que van a desfilar por este escenario del Palau de la Música y que completarán ese cuadro magnífico en ese escenario donde lucen en estos momentos ya las máximas representantes de la fiesta. Y ahora, yo siempre quiero estas canastillas, que creo que hace emblemático este acto, recuerdo... Me viene a la cabeza el que fuera concejal de Valencia, de fiestas, Carlos Galeana, cuando se tuvo la magnífica idea en una asamblea de presidentes proponer que este desfile de canastillas se retirara y se sustituyera por kilos de alimentos. Pues mire, de nuevo, unos cuantos años después, sigo considerando que esto no se tiene que quitar nunca. Es una forma de la ciudadanía, de la sociedad, de rendir pleitesía a la máxima representante de la fiesta y que los kilos de alimentos ya los recogen las fallas cada una durante el año en sus casas. Y me parece una auténtica barbaridad. Y ahora, siempre que veo en este momento la canastilla, me recuerdo de las iluminaciones de algunos que quieren que son los inventores de la fiesta. Pero vamos a disfrutar de este momento porque creo que es magnífico. Creo que es uno de los momentos que se hace un poquito largo, pero que si saben llevarlo bien, creo que no sería de perder nunca, ¿no? Porque creo que es más magnífico el momento, lo que disfrutáis, y me lo puede contar Claudia, como cuando la recibís al día siguiente en vuestras casas, porque sé que estas canastillas se reparten entre todas las componentes de la Corte de Honor y entre todos los amigos más cercanos y familiares de la Falla Mayor de cada año. Exacto, así es. Además, a mí este me parece un momento solemne en el que, pues eso, la Fallera Mayor Infantil de Valencia va recibiendo todas las canastillas de todas aquellas entidades, personas que al final pues quieren estar presentes y al final yo creo que los falleros, las fallas, somos tradiciones, somos costumbres, esto es una costumbre, esto es algo que se hace en las exaltaciones de las falleras mayores y si lo perdemos es como que perdemos un poquito... Pues eso, nuestras tradiciones y costumbres. Y sí, como dices, Carmen ya esa misma noche se puso a organizar para que a la mañana siguiente nos llegara a cada una de las canastillas y un poco pues lo enfocó a pues lo que a cada una le haría más ilusión, pues a la que era del Valencia, a la que llevaba la superbandera de España. Y entonces pues nos llegó a cada una de nosotras una canastilla a nuestra casa al día siguiente y bueno, te puedes imaginar la ilusión que te hace eso cuando te despiertas y te ves la pedazo de canastilla en casa. Pues han llegado las canastillas de las instituciones más importantes, la Generalitat, la Diputación, el Gobierno, la delegada del Gobierno. Ahora es el momento de disfrutar de las canastillas de las diferentes universidades que están presentes en la propia ciudad y después las canastillas, digamos, las que creo que son las que más atención
generan, que son las de la policía local, la protección civil, la comandancia naval, los militares, la guardia civil, y luego pues también esa señera de la sociedad cultural, los Rapenat, que un año más llevará, y una vez más llevará Pepe García Vox, que además también, pues bueno, creo que es un magnífico regalo que se queda siempre para la máxima representante de la fiesta. Y por supuesto las canastillas del Valencia Club de Fútbol y el Levante, Claudia. Hombre, por supuesto, y además ahora verás, porque en la exaltación de los mayores obviamente la gente se contiene, pero ahora en la de los niños, en cuanto sale la del Valencia, en cuanto sale la del Levante, se monta ahí una fiesta entre todos los presidentes infantiles. Pero sí, bonito este momento, y que por supuesto pues merecemos tenerlo, y que se vista el escenario de gala, y ahora cuando están todas rodeadas por las flores, vamos, es maravilloso. Y esa figura de los canastilleros, que como decíamos también en la jornada de ayer, es tan identificativa, ¿no? Porque al final sois cada componente de la Corte Honor quien aportáis, ¿no? Siempre alguien de confianza. Exacto, para que ese día ayude y colabore, por lo tanto también lo sentís como alguien más cercano. Hombre, y ese momento también es bonito cuando las dos personas que tú has elegido para que lleven una canastilla suben al escenario, hacen una reverencia a la Fallera Mayor de Valencia de la Corte. Obviamente ese es un momento bonito y que yo creo que ellos... Bueno, lo sé de primera mano, que además también lo disfrutan, y a todo el mundo obviamente le hace ilusión poder vestirse de valenciano aquí, poder ser canastillero. Y ya os digo, la mayoría de nosotras elegimos a amigos nuestros falleros de nuestras fallas, y vamos, era un momento muy bonito cuando podías verlos en el escenario participando de esta ofrenda, por así decirlo. Y es que estamos en fallas, Claudia, es totalmente. Que hoy vamos a disfrutar de nuevo de un castillo de pirotecnia Crespo de Alcira, que fue fundada en 1994, que ya son varias generaciones de esta empresa familiar, de los amigos de Alcira, pero que atención, que pasado mañana ya comenzarán a llegar los primeros ninots a ese emblemática palacio del Príncipe Felipe, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En esa ubicación que se ha convertido en los últimos años ya en un referente, que pasan pues miles de visitantes, tantos turistas como valencianos y falleros, que mañana, el lunes y el martes, será esa recepción de ninots, que el miércoles se dejará todo listo, presto y dispuesto para que el próximo viernes sea la inauguración. Pero además, ya solo con ellos se solapan un sinfín de actos, de un montón de comisiones de fallas, juntas locales, también las fiestas de Campanar, donde asistirán las máximas representantes los próximos días. Y en cuatro días, como aquel que dice, nos vemos en la gala la gala fallera, y nos vemos ya inmersos en el Día de la Crida, uno de los días también pues que impulsó, y todo hay que decirlo, el que fuera concejal de fiestas, Félix Crespo, como impulsó la gala de la pirotecnia y impulsó otras grandes cosas que llegaron para quedarse. Y gracias también a ese trabajo arduo que hizo el que fuera presidente de la Junta de Trafera, Félix Crespo, junto a un amigo de la casa, Manolo Mas, que entonces era asesor de fiestas, pues hicieron que esto fuera un valor seguro, y de que todo aquello que crearon para y por el bien de las fallas se quedará con el paso del tiempo. Y eso es lo que hoy disfrutamos, precisamente de esa macro despertá, de ese Día de la Crida, con esa entrada de bandas, con esa mascleta previa al día 1, y sobre todo con esa jornada de la Crida, que se ha convertido en un espectáculo audiovisual mucho más allá de ese discurso de las máximas representantes, que al final pues evidentemente todo el mundo esperamos. Welcome to the Falles, que bienvenidos a las fallas para todo el mundo. Pero sin duda, pues bueno, pues esas son las cosas que vamos a ir disfrutando conforme van pasando las jornadas, y que nos llevarán evocados a ese 1 de marzo, donde ya disfrutaremos un año más de mascletas durante todos los días, y sobre todo ya la gran semana de fallas, donde a partir de ahí pues iremos contando cada día, irá contando nuestro compañero Sergio Ferris, que es el director del programa de esta casa, de todo lo que va sucediendo, de todo aquello que sea actualidad en el mundo de la fiesta de las fallas. Y ahora, como comentabais antes, viene uno de los momentos de a ver quién grita más. ¿La canastilla del Valencia Club de Fútbol o la del Levante? Ahora lo veréis cómo los niños se revolucionan. Pues como ayer pasó también, el Valencia se ve que se ha olvidado de rendirle pleitesía a la Fallera Mayor de Valencia.
Muy mal. Peter Lim, Peter Lim. Peter Lim, go home. Quería comentar por lo que estabas diciendo que posiblemente si hay algún día que pueda asemejarse un poco a la intensidad del Día de la Exaltación, ese es el Día de la Crida. O sea, nosotros es el día que recordamos por excelencia desde claro las 6 sí. de la mañana a la macro despertar, luego a desayunar, luego la entrada de bandas, luego la Crida, otra vez a la Basílica, al igual que el Día de la Exaltación. Es impresionante ese día. La intensidad y el estado de felicidad en el que estás desde primeras horas de la mañana y cuando llegas ya a casa que estás derrotada y dices, jolín, ¿cómo he podido ser tan feliz y haber exprimido tanto un día? Pues ese sin duda es el Día de la Crida. Sí, porque comienzas a primera hora de la mañana ofrendando a Santa Bárbara y acabas la jornada ofrendando a la Mare Déu del Desamparats. De es decir, totalmente. Comienzas a las 5 de la mañana en vuestro caso, porque llegas a eso de las 7 de la mañana. Exacto. A esa emblemática ubicación, homenaje también a los pirotécnicos, para que todo transcurra con normalidad durante el mes de marzo, pidiéndole siempre las máximas representantes a la patrona de los pirotécnicos y al final pidiéndole a la patrona de todos los valencianos que pedirle pues que nos deje vivir y disfrutar de unas magníficas fiestas josefinas que todos los falleros preparamos durante todo el año. En cada uno de sus casales, con mucho esfuerzo y sacrificio, para que conjuntamente podamos disfrutar de esta fiesta que es declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y es gracias a todos, ¿eh? Gracias a floristas, a pirotécnicos, a indumentaristas, a músicos, a poetas, a artistas falleros, en definitiva, a todos aquellos que hacen que esta fiesta sea una realidad. On també les nostres festes germanes volen sumar els millors desitjos per avui. Patronat Municipal de Festes i Junta de Festes de Castelló i Reina de les Festes de Castelló, Vega Torrejón Garrote. A mí este momento también me encanta. Con cuando rollo y caña, ¿eh? Me encanta. Cuando vienen las reinas de la fiesta de Castellón, de la Magdalena, cuando vienen de las hogueras de San Juan, la Bellea del Foc, me encanta. O sea, pienso que además le da como también mucha, mucha solemnidad al acto y me parece un momento también chulísimo. Es que todos los años me gusta mucho. Ahí tenemos, con ese paso de rollo y caña, identificativo de esta fiesta hermana en la zona norte de la Comunidad Valenciana. Y tenemos también con su vestimenta más tradicional, que le diferencia a la fiesta de Castellón. Y con ese saludo también más singular que tienen las reinas de la fiesta de la Magdalena, que como recordábamos ayer, esta fiesta este año, por aquello de que esta fiesta va con las lunas, como la Semana Santa, pues tendrá lugar en los primeros días del mes de marzo. Por lo tanto, ellas podrán disfrutar de la Semana de Fallas una vez ya pasada su fiesta de la Magdalena. Y ya vemos caga ahí la como... volteta, tú, caga la volteta, tú, la es volteta, divertidísimo, la volteta. Ese día es divertidísimo de la volteta, pero que me estaba haciendo mucha gracia cómo estaban las dos cogidas de la mano y estaba Vega diciéndole ahí cositas a Marina. Yo creo que ahí también pues se hace como mucha unión y luego cuando vas a la fiesta de la Magdalena, que además este año cae como... Sí, el 2 o 3 de marzo. Sí, algo así, como muy, muy pegado a Fallas y bueno, ahora Alicante, por supuesto. Castellón. Ya llega ese momento en el que el palao intenta aplaudir, pero no aplaudes. Das palmas al ritmo de la música, porque eso ocurre siempre. El himno de la Federación de los Fogueros de San Joan. Maravilloso. Da paso pues, a la Villa del Foc Infantil, a Inés Lavador Castelló, que además ya está pues, dando los coletazos de sus últimos días como la máxima representante de esta fiesta de los Fogueres. Pues bueno, pues ahí tienen esa disputa
de si adelantamos o atrasamos la fiesta de la, tras la pandemia. Pero bueno, ahí tienen también, pues en ir disfrutando de este día tan importante que anteriormente no había podido disfrutar y que sin duda también siempre recordará. Que es que estamos en Fallas, pero es que estamos en Hogueras, ¿eh? Que el que no tenga ya la estancia en Alicante, pues que se dé prisa, porque además este año tiene algo muy similar a la fiesta de las Fallas, las Hogueras de San Joan. Es que caen en fin de semana, por lo tanto, se asegura la masificación de turistas y sobre todo de valencianos que se quedan con ganas de Fallas y se acercan a Alicante a disfrutar de esta fiesta que hay tantos hermanos, son muchas y cada vez más las Fallas, que están hermanadas con las diferentes hogueras y barracas. Sí, sobre todo lo que dices, el caer en fin de semana, seguro que van a ser tanto unas Fallas como unas Hogueras de San Juan con muchísima gente. Pero bueno, pues los falleros tendremos que ser prudentes y demostrar lo que hemos demostrado siempre, que aquí puede venir todo el que quiera. Y nada, tenemos ya ahora la canastilla de la agrupación. Sector 24, que comenzaba esta agrupación. Sector 24, mira si ha llovido, ¿eh? Pasó a llamarse Agrupación de Fallas Benicalá Campanar y fue la primera que decidió pasar a la nominación de Federación de Fallas de Benicalá Campanar. Ahí tenemos de esta canastilla, de este colectivo, que además es donde pertenece la falla de la Faena Infantil de Valencia, de la zona de Campanar, de la falla que viene a continuación, la falla Manuel de Falla Tamarindos. En nombre de la Valencia fallera, que ningú os faça oblidar d'on sou i d'on veniu. Falla Manuel de Falla Tamarindos. Solo queda después de estas dos canastillas, la de la propia Junta Central Fallera y la de la ciudad de Valencia. Sí, como decías, recalcar el trabajo de Junta Central Fallera, todo el trabajo que hay detrás de montar una exaltación. Encima este año tocaba el cambio de gobierno y aparte el cambio de ubicación, por lo tanto seguro que han tenido que trabajar muchísimo para que oye, pues hoy podamos estar disfrutando de la exaltación de ayer y la de esta tarde. Que muchas delegaciones se hacen responsable también de un acto como el de hoy, de la exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Está protocolo, está pirotecnia, está actos oficiales, la delegación de medios que a veces trabaja y a veces no, y muchas otras más. Bueno, yo creo que al final todos trabajan, ¿verdad? Que fallos tiene todos, Sergio. Pero porque al final esto es como todo, ¿no? La voz de la experiencia hace mucho. Y yo creo también, como dice Claudia, ha habido cambio de nuevo gobierno, pero es verdad que también ha ido gente que ha tenido ese bagaje, esa experiencia, como Gaby Aranaz, que entre otras muchos componentes de Junta Central Fallera que ya han vivido exaltaciones como estas, y luego están pues aquellos que caen de la nada y que bueno, pues que tienen que aprender, que tienen que dar oportunidades a todos. Pero, como decía, nosotros somos los privilegiados, y esto hay que tenerlo claro, Claudia, porque cuánta gente le gustaría estar hoy presente aquí, in situ, disfrutando de esta exaltación, porque al final solo hay 1.700 butacas y muchos invitados, mucha gente que contentar y mucha gente se queda con ganas de verlo en directo, pero lo tiene que ver a través de la tele. Hombre, por supuesto, además yo estoy segura de que, vamos, en todas las televisiones hay millones de falleros que están ahora pegados y ayer por la noche lo mismo. Yo ayer, por ejemplo, que no pude venir, obviamente me habría encantado, pero al final, como han dicho, pues el Palau de la Música tiene espacio más reducido y demás, y estás pegado a la televisión disfrutándolo, porque ¿qué fallero no va a querer venir a la exaltación de nuestras máximas representantes? Pero bueno, gracias a Dios tenemos la tele, que podemos disfrutarlo también. Bien, y nada. Ahora vamos ya con la mantenedora. O sea, vos exteren l'aroma dels nostres sentiments. Vos enmarquen en la bellesa del seu color. La música vos ha acompanyat com una galanteria que batega al nostre pit. I la veu que ve a glossar-vos és la d'una il·lustre personalitat tal i com la vostra dignitat mereix. Té la paraula la mantenidora de la Fallera Major Infantil de València, Hortènsia Roig i Herrero. Puede que tenga alguna intervención fuera del atril en algún momento de la noche, tarde-noche.
Fallera Mayor Infantil de Valencia y Corte de Honor. Molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana. Excelentísima alcaldesa de Valencia. Presidente y miembros de Junta Central Fallera. Autoridades. Fallera Mayor de Valencia y Corte de Honor. Falleras Mayores Infantiles y Presidentes Infantiles. Mundo Fallero. Amigos y amigas, bona vesprada. ¿Queréis que os cuente una historia? ¿Sí? En un lugar no muy lejos de aquí nació una niña, más bien pizpireta, observadora, apasionada por todo lo que hacía y, por supuesto, muy, pero que muy fallera. Un día sus padres le dijeron: ¿sabes qué? El salón de casa está lleno de flores. Ella no sabía por qué, y sus padres le dijeron: es para nombrarte Fallera Mayor Infantil de la que entonces era su falla, la falla de la bicicleta, junto con su hermana melliza. Esa niña creció, completó sus estudios y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Valencia. Al presentar su currículum en su primer trabajo, en un despacho de abogados de Madrid, sorprendió porque destacaba entre sus aficiones ser fallera. ¿Sabéis cómo se llamaba aquella niña? ¿Lo sabéis? Bueno, lo habéis acertado. Esa niña se llamaba Hortensia y soy yo. Puedo decirlo bien alto. Soc fallera. Y como fallera de corazón, me siento muy afortunada por tener el honor de estar hoy aquí para exaltar a Marina García Arribas, la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2024 y su Corte de Honor. Soy además una persona agradecida que sabe reconocer los méritos y las virtudes de quienes le acompañan de cerca y no tan de cerca. Mis más sinceras palabras de gratitud per al presidente de la Junta Central Fallera y per la alcaldesa de Valencia per proposarme per fer esta enorme responsabilidad. Mirad, la vida es un cuento precioso lleno de sueños. La vida son historias que emocionan. Y hoy vamos a escribir la story, como se dice ahora, más bonita que nuestra ciudad pueda soñar. ¿Y quiénes son sus protagonistas? Pues las tenemos aquí. Son 13 niñas que tienen el enorme privilegio de representar a todos los niños de Valencia en 2024, en un mundo maravilloso llamado Fallas. A través de ellas y sus sueños podemos descubrir cómo es ese mundo lleno de fantasía y realidad. Porque mirad, las fallas son emoción y vosotras sois sentimiento y corazón. Las fallas son más que una grandísima fiesta y lo vivisteis vosotras como falleras mayores infantiles de vuestras comisiones el año pasado. Y lo sabéis también todos los niños y niñas que estáis aquí sentados en el patio de butacas de este renovado Palau de la Música. Además, este año tenéis el honor de ser los máximos representantes de vuestras comisiones. Pero las 13 niñas que presiden hoy el escenario están descubriendo que las fallas en realidad son mucho, mucho más. Y os lo voy a contar. Las fallas son formación y sirven para aprender. Sí, sí, lo habéis oído bien. La formación no se compone únicamente de las asignaturas del cole. Las fallas proporcionan valores que os van a servir de mucho en la vida. Y me preguntaréis, ¿cómo es posible? Pues ser fallero, para mí, te enseña a ser generoso, a compartir, a valorar y aplicar la cultura del esfuerzo. Porque todos sabemos lo que cuesta un buen boceto de artista fallero para que las comisiones tengan monumentos bonitos, sentidos y originales. También sabemos las horas y horas que hay que dedicarle a nuestra preciosa indumentaria para lucir trajes y aderezos que son joyas. Y lo muchísimo que cuesta montar un belén en los casales,
o las tardes que hay que ensayar los playbacks y las obras de teatro para el concurso de Junta Central Fallera. ¿O no? ¿A que sí que lo sabéis vosotras? ¿A que sí que lo sabéis vosotros? Sí, ¿verdad? En definitiva, y para resumir esta idea en una sola palabra, las fallas son treball. Efectivamente, las fiestas forjan carácter, te preparan para la vida desde un punto de vista práctico y real, aprendiendo sobre el terreno. Y por eso os animo a todos vosotros a que también lo pongáis en vuestro futuro currículum. A mes, les falles son respecte y devoció. Com es respecten les figures de la fallera major infantil i la fallera major de València, i com es respecta a la nostra benvolguda Xeperudeta. Però també les falles són mano izquierda. Com mano izquierda tenen els 384 presidentes o presidentes de les comissions que tanto se afanan per aflorar la germanor fallera i sacar a flote els exercicis falleros, els pressupostos i cada setmana fallera, acompañados siempre de sus directivas, así como los delegados y delegadas de infantiles que hoy nos acompañan, aunque sea en la sala adjunta. Pero las fallas también son familia. Marina, tú lo sabes perfectamente. Lo sabes desde pequeñita, incluso diría yo que desde antes de nacer, porque has tenido la suerte de hacerlo en una familia con gran trayectoria fallera, que ha vivido los años de fallera mayor de tu madre, de tu tía Gema, y luego también con tu tía Cristina como madre de fallera mayor infantil y de dos presidentes infantiles. Y también tu familia te arropó cuando reinaste en el 50 aniversario de tu comisión, o cuando participaste en la Semana Cultural declamando una preciosa poesía que hoy está más presente que nunca. Y dice así: agarra, ¿se oye? No. Agarra, no se oye. No pasa nada. Agarra el cor aspallet y pósalo en un chiquet. Déjalo creixer y espera. Si es home, será faller. Si es dona, será fallera. Eixa fallera nerviosa y plena de goig y emoción que está esperando que os comience la segua presentación. Esa fallera hoy es, eres tú, Marineta. Las fallas son casa. Los casales son nuestro segundo hogar y las comisiones muchas veces nuestra segunda familia. Y como cualquier familia, tiene sus momentos buenos, sus momentos menos buenos y, sobre todo, momentos de aprendizaje. Por descontado, las fallas también son soroll, el soroll ensordecedor de los petardos y tros de Bach y las maravillosas melodías de las bandas que ponen sintonía al sentiment faller. Y, por último, y muy importante, las fallas son patrimoni inmaterial de la humanidad. Y todos tenemos la enorme responsabilidad de cuidarlas, amarlas y promocionarlas. De enseñar a los valencianos que no son tan falleros, a los españoles y a los turistas internacionales que nos visitas, su belleza infinita. Y vosotras sois unas privilegiadas, porque junto con María Estela y su corte ejerceréis de embajadoras por el mundo de estas fallas 2024. Una misión muy importante que este año, además, que nuestra ciudad es capital verde europea. Perquè les falles són la millor festa del món. I me direis, Hortensia, que ja sabemos com són les falles, cuéntanos com és Marina, nostra fallera major infantil. Pues hoy es su exaltación y todos los valencianos, como también la rechina infantil de les festes de Castelló y la bellea infantil de Alacant, venimos a rendirle homenaje. Pues bien, os lo voy a contar. Mirad, nos conocimos una tarde en Marina de Empresas y me fascinó su mirada brillante. Porque Marina es luz del Mediterráneo. Como azules son sus ojos,
como azul es su traje de la Fonteta, reflejo del cielo donde descansan los que nos han precedido. O azules son estos pendientes de mi hija pequeña que hoy luzco en tu honor. Marina es pasión. Pasión por las fallas, por exprimir cada instante en el casal del barrio de sus abuelos, el de las fincas altas de Campanar. La comisión Manuel de Falla Tamarindos. La que siempre será la falla de Pepe Monforte y después unos meses será también la falla de Marina García. Marina es saber estar, saber cuándo sonreír y cuándo escuchar, cuándo saludar o detenerse a conversar, saber cuándo representa solo a ella, a los niños y niñas falleros o cuándo lo hace junto a su corte de honor y entonces son 13 y ella es una más del grupo. Pero, por encima de todo, Marina es fallera mayor infantil de Valencia. Antes incluso de ser nombrada, os voy a contar un secreto. Con 5 añitos se dibujaba a sí misma en el balcón del ayuntamiento y exclamando: «Señor pirotécnic, pot comenzar la mascletà». Y ensayaba en su casa, en las escaleras, la crida. Marineta, eres una niña soñadora, pero con la cabeza muy bien amueblada. Llevo grabada en el alma una de las frases que me dijiste aquella tarde que nos conocimos. «Yo no lo he buscado, yo no lo he pedido, pero lo he soñado». Lo hemos visto en el espectáculo anterior. Hay veces que los sueños se cumplen. Y esta es la esencia de la historia tan bonito que hoy escribe un nuevo capítulo. En Marina habita una fallera muy grande, en un cuerpo pequeñito, con un corazón parejo a su dignísimo cargo. Ejemplar, amiga de sus amigos, leal y niña cuando tiene que serlo, socorrista y futbolera, a la que le agrada moltíssim llegir y la poesía. Felicito a tus padres, Laura y Fernán, por esa ardua y a veces ingrata labor que es educar y que también consiste en saber decir no a nuestros hijos. Porque en la vida hay que aprender a saber esperar y que las cosas cuestan. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarlo en casa, a los maestros en las escuelas y también a la sociedad en general. Y como he mencionado anteriormente, también lo enseña el mundo fallero. La vida tiene momentos que no son tan bonitos como este y a veces nos cuesta transmitirlo con claridad, pero yo que me dedico al mundo de la educación lo digo abiertamente en la Escuela de Empresarios EDEM. Solo lo que cuesta y se valora, se aprecia y te enseña. Te enseña a ser mejor persona, mejor profesional y mejor fallero. Pero os voy a dar una buena noticia, niños y niñas. La vida es larga y por eso lo importante no es tanto llegar como disfrutar de la belleza del camino y saber que el camino no lo recorres solo, que lo haces rodeado de las mejores personas, que es lo que le está pasando a Marina este año. Está rodeado de las inseparables, como ella misma las bautizó. Y ahora llega el turno de hablar de las inseparables, de vosotras, las componentes de la Corte de Honor. Y como emocionada, Marina, exclamaste tras la histórica llamada de nuestra alcaldesa. «Anem a ser 13 y no 12 y una. Una familia formada per 13 chiquetes». Y me consta que lo estáis haciendo muy bien y que os lo estáis pasando fenomenal. Y ahora me preguntaréis, Hortensia, ¿y cómo es la Corte de Honor? Pues os lo voy a contar. La Corte de Honor del 2024 respira fallerío por los cuatro costados y representa a nuestra querida y bonita Valencia como se merece. Para mí, que me encantan los libros y leer historias de aventura y superación, sois las protagonistas de este cuento fallero lleno de fantasías, sorpresas y valores.
Con Marina como capitana, formáis un escuadrón invencible que ha de cumplir una importante misión: enaltecer aún más si cabe nuestra cultura y tradición fallera. Y empiezo a hablaros de las coprotagonistas de esta historia. En primer lugar, Valeria, un segundito. Valeria, cariño, un segundo. Un segundo, que es para ella. Valeria es una de las benjaminas del grupo, espíritu de la falla Santa María Micaela. Un momoncito cariñoso, elegante y con una sonrisa que ilumina. Tiene dos grandes aficiones. Una es, como podéis imaginar, las fallas, y la segunda os la cuento yo. Monta a caballo y compite a nivel nacional. Gabriela, dulzura sublime con sabor italiano. La de nuestra otra benjamina, que baila y canta mientras sueña con ser la mejor cantante y profesora. 100 años, falleros de Borrull Turia se sienten orgullosos esta tarde de Gabriela. Julia es dicharachera. Es única, así lo sienten sus compañeras de la corte. Tiene un corazón puro y, además de pasión por las fallas, tiene pasión por tocar la batería y el fútbol. Marina Lacomba, porque tenemos a dos Marinas este año. Marina cautiva con un corazón tan bonito, el mismo que con el que cuida tanto a sus amigas. Es prudencia, pero al mismo tiempo atrevimiento, practicando sus aficiones, el triatlón y el patinaje artístico. Y con Julia y Marina, la segunda pareja, vienen de la mano los aires del mar que nos traen la falla Malvarrosa y la falla Barraca Espadán. Rocío Paredes, o Rocho. Eurovisión tiene en ti una de sus mejores seguidoras. No sorprende, pues, que te encante bailar y cantar con tus amigas. Un alma llena de sinceridad y justicia. Una cabecita que aspira a convertirse en policía o empresaria. O tal vez en doctora, porque toda la vida la ha pasado en el Doctors, su segunda casa. Carla, fijaros, es alegría y determinación. Encuentra siempre tiempo libre para sus dos aficiones, el piano y la gimnasia rítmica. Tiene una hermana melliza y su sueño es llegar a convertirse en una gran cirujana. Su familia materna ha dado a las fallas tres grandes componentes de la corte, todas ellas de la Comisión Trinitat Alboraya. Lola es una fallera inquieta, puro nervio y fuerza. Lola es estirpe. Con una flor, su madre, empezamos el siglo XXI y ahora llega ella para decirnos que el sentiment faller se hereda. En casa y en Conde Salvatierra, de cuyo centenario fue fallera mayor infantil. Es otra de las grandes bailarinas de las que practica gimnasia artística de esta corte. Sofía es una fallera 10 de la falla número 100, San Marcelino. Ella es cariñosa, amable y empática. Es además una consumada actriz. Y aguardamos con expectación esa gala de la cultura en la que quizás se lleve su segundo premio a la mejor actriz. Martina tiene alma de poesía, evocadora y musical,
como las que escribió el poeta que da nombre a su comisión, Rubén Darío. Martina es sentimental y leal, de esas personitas que si te dan la mano sabes que es para siempre. Una actriz novel de la que quizás también escuchemos en la Gala de la Cultura su nombre. Eva, fallera de diamante, como bodas de diamante, vivió siendo fallera mayor de su comisión, la Avenida del Oeste. Padres, abuelos, bisabuelos del Bellutés celebran verte tan arriba. Elegante y prudente, le encanta hacer ballet y flamenco. Y que, quién sabe si un día la veremos de profesora o de notaria. Paula es estilosa, leal, cariñosa, inspiración y orgullo de la marea naranja de la falla Gallano-Lluc. Representa a aquellos que persiguen su sueño y lo consiguen. Eres aquella niña que en el 2019 perseguía con la mirada y ilusión a la fallera mayor de Valencia, donde estaba su estimada amiga Elena. Y ahora, Paula, fíjate, estás tú aquí. Y por último, nuestra segunda, Rocío Bonal. Son de esas personitas que siempre tienen la sonrisa en la boca. Cariñosa y buena gente. Le encanta pasar tiempo con sus cuatro hermanos. Cuando eran un pequeño bebé, su hermana Macarena empezó la historia y ahora Rocío la convierte en leyenda. Estáis en ese selecto grupo de dos hermanas en la corte. Y pasas a formar parte del Salón de la Fama de la Falla Isabel la Católica. En definitiva, son y sois unas niñas fuertes, valientes, divertidas, referentes, presente y futuro del mundo fallero. Pero fundamentalmente, y como dice vuestra peli favorita, sois 13 corazones en uno solo. Además, tenéis que saber que nuestro escuadrón de inseparables tiene un grito de guerra. A ver, vamos a ver si sabemos hacerlo. Voy a empezar yo y lo van a acabar ellas, ¿vale? Ivo, abrazo colectivo. 1, 2, 3, 4... Bueno, ya se acerca el final. Marina y corte de honor. Lo he dicho al principio, soc fallera. Afortunada por haber tenido el privilegio de formar parte de la corte de honor de la fallera mayor de Valencia 1993 y por acompañar a mi hija Hortensia cuando fue fallera mayor infantil de mi querida comisión, la Falla Convento Jerusalén Matemático Marzal, en su 125 aniversario. Pero por encima de todo, si tuviera que definirme en una sola palabra, soy madre. Madre de tres maravillosas personitas a las cuales, y también me gusta, meterles el gusanillo fallero. Y antes de terminar, quiero recordar a todos los niños y niñas que estáis aquí que las fallas tienen algo mágico, que las vuelve únicas, que es la transmisión de valores de generación en generación. Como a ti, Marineta, y a las integrantes de la Corte de Honor, os lo han transmitido vuestros padres y abuelos. Y como solemos decir los mayores, es algo intergeneracional. O, lo que es lo mismo para vosotros, que tenéis unos deberes que cumplir. Por favor, escuchadme. Tenéis que cumplir unos deberes, pero son bastante fáciles, que es educar a vuestros futuros hijos en el amor por la fiesta, porque dentro de algunos años serán vuestros hijos los que estén sentados en el patio de butacas. De ahí mi reconocimiento a vuestros padres y vuestras madres
que me están escuchando hoy aquí y también a todas las personas que lo hacen desde casa a través de los medios de comunicación. Y hasta aquí he ido narrando la historia bonita y nueva de las fallas del 2024. Y solo me queda anunciar a mi querido Montfaller, niños y niñas, que podéis estar tranquilos y orgullosos, porque tenéis en las embajadoras del 2024, con Marina a la cabeza, a unas grandísimas representantes. ¡Visca Les Falles, visca Marina y visca Valencia! És acord del ple de Junta Central Fallera imposar a la senyora Hortensia Roig Herrero, mantenidora de la Fallera Major Infantil de València, el corresponent distintiu d'or honorífic. Bueno, pues tras el discurso de la mantenedora, mamá de tres niños, de familia, de la Falla de Comento José Matemático Marzal, y todo lo que nos ha contado de ella, Hortensia Roig Herrero, y por supuesto de las niñas y de la Falla Mayor Infantil de Valencia, pues ahora ya llega la parte final de esta exaltación de la máxima representante de la fiesta. Además, 15 minutos más tarde de lo que hasta ahora, de momento, estaba previsto. Ahí tienes a toda la familia de Roig y Herrero, pues disfrutando de este momento, sin duda muy importante, entiendo que para ellas, para ellos, porque al final es verdad que ser mantenedora de la Fallera Mayor Infantil o de la Fallera Mayor de Valencia, pues es de importancia para gente que ama la fiesta de las fallas. ¿Tú te imaginas mantenedora, Claudia, algún día? Menuda responsabilidad, ¿eh? La verdad es que debe imponer ponerse ahí ante el mundo fallero, pero bueno, debe ser, vamos, una experiencia increíble. Bueno, pues ahora toca el momento de los himnos, el himno regional, el himno nacional, y luego ya la bajada de las máximas representantes, que darán paso a ese castillo de pirotecnia Crespo y después de la Basílica, donde ya están esperando allí la llegada de las máximas representantes. Amor y fe per allò que sou i allò que representeu, que no és més que el mateix amor i fe que professem quan ens reafirmem cantant a la nostra terra, interpretant el nostre himne amb la veu de Javier Vila. Pero frenar no ves glories a España, tots a una vez luchar más vingar, y en el taller y en el camp remoreche cantis y amor y mes de paz. De guitarra mora.
a tots jardins estenen un tapis de murta i de roses fines. Brinden fruiters daurades dels paradisos de les ribes. Arcades de les palmeres sona la veu amada i en potentíssim vibrant ressò notes de nostra albada canten les glòries de la regió. Valencians en peu al sense que nostra veu la llum salude d'un sol novell. Per ofrenar noves glòries a Espanya tots a una veu germes vingar i en el cap remoneixen cantis i amor i més de pau flames en l'aire Nostra Senyera glòria en la pàtria visca València. Y ahora sí, tras esos himnos que cierran ese acto oficial, como marca la tradición en el mundo de las fallas, es el momento de despedir a las máximas representantes con esa suite de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Casi las 8:30 de la tarde hemos disfrutado una excelentísima jornada donde hemos podido compartir junto a estas máximas representantes, estas 12 niñas y la Fallera Mayor Infantil, esas 13 niñas en total, una velada magnífica que nunca olvidarán y que nosotros tampoco nunca olvidaremos, Sergio, de estar con Claudia más, porque bueno, yo creo que es qué mejor compañía hemos podido tener, ¿no? Mucho mejor que tener a su padre. No, hombre, no. Tanto Manolo, que le enviamos un fuerte abrazo, ¿no, Claudia? Que hombre, estará en casa viéndonos. Hombre, por supuesto, claro que sí. Un besazo fuerte, papá. Y como no, pues un placer siempre contar con Claudia. Corte de honor de la Fallera Mayor Infantil 2009, corte de honor de la Fallera Mayor 2022, Fallera Mayor de Exposición, Fallera Mayor Infantil. Muy arreglada el mundo de las fallas. Y con apasionada, apasionada como su padre. Y sobre todo educada en Ferfalla. Ahí estamos. Bueno, una saga familiar que no hace falta decir más, ¿no? Yo creo que han vivido todo en el mundo de las fallas, incluso, gracias a Dios, hasta un primer premio de la sección especial en su casa. Pero vamos, yo creo que han vivido todos los aspectos: los entresijos de la fiesta, lo que se sufre en la fiesta, la dedicación día a día y 24 horas apasionada a la fiesta en todas las aspectos, desde la propia comisión hasta desde el punto de vista de la propia administración pública, y eso lo que hace es que no sientas las fallas, no las vivas, sino sean parte de tu vida, ¿no, Claudia?
Así es, hombre, desde bien pequeña mis padres, sobre todo eso más mi padre, ha sido el que nos ha inculcado el amor por la fiesta, el amor por mi falla, el amor por el Valencia Club de Fútbol. Que no falte. Yo pensaba que eras del Levante, tú, ¿eh? Y eso es lo que reina en mi casa y sí, sobre todo pues nos gusta hacer falla, nos gusta trabajar por la fiesta y nada, muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado, ha sido una tarde maravillosa, así que nada, gracias por contar conmigo. Es verdad que lo has rajado mucho, ¿eh, Claudia? Yo pensaba que... Pues me va bastante, ¿eh? Por eso. No, pero bien, por ahora todo bien. Ya la próxima a lo mejor. Bueno, hemos disfrutado de un espectáculo infantil, que ha sido para niños, un espectáculo sí, que ha sido... Sí, ha estado muy bien, muy bien. La verdad es que yo cada vez también que bailan los de Sagitari Producciones, vamos, o sea, yo es que me quedo con la boca abierta. Es que lo que hablamos, ¿no? Juegas en casa, ¿no? Totalmente. Y además, hombre, especializados ya en muchos años. Qué maravilla, ¿eh? Que hay mejor. Con la Suite Fallera Mayor, pues ya Marina García pues se despide ya del Palau de la Música y poniendo el punto y final a su exaltación. Ahora tiene, ¿no? Con esos acordes que darán paso, porque la propia música da paso a que la Fallera Mayor comience a andar. Y lo vamos a ver enseguida, ya verás. Ahora. Y disfrutando también de la última vez que vamos a escuchar esta melodía, esta Suite Fallera Mayor, hasta el próximo 2025. Está guapísima, como dice Claudia, ¿eh? Está guapísima la Fallera Infantil de Valencia y la Fallera Mayor. Es que las dos son bellas y guapas. Las dos. Y es las dos guapísimas, acertadísimas con sus espolines, que ahora ya, vamos, es una joya que guardarán para siempre. Encima... Una cosa, perdona, Sergio. Que la capital de Les Falles no es Aldaya, ¿eh? Es Torrente. Bueno, porque nos han llegado mensajes y... ¿sabes? En todos los pueblos se viven las fallas intensamente, pues... Y eso iba a decir ahora, que encima Marina es fallera de Valencia, pero es de Bétera. O sea, vive las fallas también de su pueblo de Bétera y todas las fiestas, Sant Antoni, Les Alfàbegues, todo. Y después, como no, vive las fallas en la capital de Valencia. Y de hecho hoy está aquí presente el concejal de fallas... de Bétera, también la alcaldesa que las has entrevistado, Elibel de Bío, que no ha querido faltar a esta ocasión y disfrutar de la vecina de su localidad, esta niña que también tenemos la suerte de disfrutar los valencianos durante este año. Ahí tienes también pues como los familiares y amigos comienzan a abandonar ya este patio de butacas de la Sala Iturbe del Palau de la Música y corriendo todo el mundo se va a disfrutar de ese castillo de pirotecnia Crespo de Alcira, que tiene que disparar en el día de hoy esa responsabilidad, que volverá a disparar en la Catedral de la Maestranza de la Pólvora, en la Plaza de Ayuntamiento el próximo mes de marzo, como es habitual, y que, bueno, pues que la voz del Palau es una de las, sin duda, de las notas apuntar, para bien o para mal, y que, bueno, es una de las novedades que ha sorprendido, ¿no, Claudia? Sí, además yo no lo sabía, tengo que decir que no lo sabía y cuando lo he escuchado me ha sorprendido porque claro, al final pues la voz del Palau la asociamos a Rafa que tantos y tantos años lleva, pero bueno, veremos cómo reacciona la gente ante esto y bueno, los cambios a veces pues son para bien. Ya más que la gente en las redes sociales, ¿eh? Porque hoy en día que las redes sociales es noticia. Además ahora enseguida ya podremos meternos seguro en cualquiera y ya... Y ahí... Así como ayer la noticia, sobre todo en redes sociales, que tuvo algunas críticas, fue ese espectáculo de Daniel Dijes. Hoy, pues ahora, cuando acabemos esta retransmisión en directo, que aún queda pues disfrutar de ese espectáculo pirotécnico, pues ya podremos ver todo lo que dicen en redes sociales. Y ahora una de las imágenes que no se está emitiendo en pantalla, pero es la manera de cómo recogen todo el escenario del Palau y cómo se va vaciando poco a poco. Claro, porque es lo que te digo, mañana el Palau de la Música vuelve a tener actividad, por lo tanto, eso es la transformación. Prácticamente lo que decía, ¿eh? Yo esto lo he vivido en primera mano, una semana lo que cuesta el montaje de focos, iluminación, sonido, decoración, porque bueno, se ponen las telas de esta sala Iturbi. Y esto hoy tiene que quedar prácticamente... vuelta a la normalidad, por lo tanto pues queda una larga noche para muchos operarios, para empresas como Pinazo, para empresas como la de nuestro amigo Emilio de la Falla Veteró, que también está hoy aquí presente, y todos sus operarios para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, para que el Palau mañana vuelva a tener su aspecto natural
que es el de disfrutar de la música. Ahí tenemos a las que ya ayer fueron exaltadas en la corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, además guapísimas ellas, estrenando ese segundo traje del siglo XVIII... de Compañía Valenciana de la Seda, con tejidos de Compañía Valenciana de la Seda. Ayer disfrutaban y estrenaron ese traje las infantiles, realizado por la, por Ives y María, y la antigua de Torrent. Y bueno, y hoy pues esos indumentaristas, que al final también son importantes para que luzcan sus mejores galas cada año. Y ahí tenemos ya, para finalizar, tras la corte infantil, que son las que hoy son protagonistas, la reina de Les Festes de Castelló y la reina y la vía de Les Festes de Alacant, que han venido a disfrutar de esta ocasión. Y por lo tanto, los últimos ya, como no, la máxima representante, junto a la fallera, junto a la Feria Infantil de Valencia, la alcaldesa de la ciudad de Valencia, y los... Mira, el presidente de la Generalitat, que también está, el presidente de la Diputación, que disfrutan en Castillo. Lo que no se saben es si iba a asistir a la Basílica, pero bueno, eso lo veremos, si al final decide asistir el presidente de la Generalitat y si la agenda la deja, porque recuerden que el presidente al final vive en Alicante y que ahora tiene que marchar a su ciudad habitual, como es habitual, ¿no? Como es normal, estar un poco con la familia, ¿no? Que también, creo que también toca, ¿no, Claudia? Al final son multitud de actos y a lo que tienen que acudir, y hombre, pues obviamente al final sábado por la tarde. Quería comentar porque me gusta muchísimo la complicidad que tienen tanto la Feira Mayor Infantil como la Feira Mayor entre ellas. Creo que se entienden muy bien, porque eso muchas veces simplemente con verlas ya se sabe, y tienen siempre muchísimos gestos de cariño, y al final también es un dato y algo muy importante para el año, porque al final ellas muchas veces son las que comparten coche y demás, y ya te digo, las veo muy unidas y es algo que me gusta mucho. Al final se han acogido como si fueran hermanas. Para María Estela, Marina, su hermana pequeña, y para Marina, María Estela es la hermana mayor. Exacto, sí, y al final es que es un poco así, porque ahora durante todo un año, y además si alguien puede saber todo lo que estás viviendo y todo lo que estás sintiendo, pues es la persona que lo está compartiendo contigo de la misma forma. Así que nada, que esto les dure muchísimo y que disfruten y se tengan la una a la otra. Y bueno, porque es cuando ves realmente la realidad de los hechos, ¿no? Cuando al final ves que los falleros y las personas de la sociedad aprovechan cualquier momento para pedir al político, oye, pues mira, que me tienes que atender, que me tienes que dar, que me tienes que y mola, porque al final dices, bueno, pues, o sea, no es ni el momento ni el lugar, pero mola porque estas cosas siempre las viven de la otra parte. Dices, hay que aprovechar. Claro, tienes que aprovechar el momento. La mira, ocasión. Aprovechar la ocasión. Señor Monpó, David Lerito, claro. Pero bueno, son estas anécdotas que al final también, bueno, tenemos que disfrutar. Sí que es verdad que yo creo que en los últimos años esto se ha hecho mucho más rápido, lo que es la salida a la mascletá, al castillo, perdón, y por lo tanto, pues esto se hace mucho más leve, tanto los que estamos en directo, que somos diferentes los medios, como también los que están a la espera de poder disfrutar de ese castillo de fuegos artificiales, que son público asistente, que han estado en el Palau de la Música, y otros muchos que no han estado o no han tenido oportunidad de disfrutar, pero sí que vienen a disfrutar de los fuegos artificiales, que esto también es una tradición que se ha convertido en Valencia, sabiendo que el último fin de semana de enero son las exaltaciones, pues mucha gente disfruta, más hoy, sábado por la tarde, pues bueno, pues vienes, disfrutas del castillo y te vas a cenar tranquilamente con los amigos o con la familia. O a la falla. Bueno. Muchos aprovechan también, bueno, para ver el castillo y se van a la falla a cenar, ver, comentar pues todo lo que ha tenido durante estos dos días, exaltación de la Fallera Mayor, exaltación Fallera Mayor Infantil, criticar, que a los falleros nos gusta mucho la crítica, y a disfrutar también, pues que ya estamos en fallas, José, Claudia. Sí, totalmente. Ahora ya encaramos, ahora además les espera un mes de febrero que es frenético. O sea, el mes de febrero está lleno de actos, visita muchísimos sitios y es un mes precioso. Sí que es verdad que el cansancio va haciendo mella, pero vamos, ya os digo, es un mes brutal que culminará con el domingo de la crida, y luego ya pues el mes de marzo, desde el día 1 con las mascletas en el balcón del ayuntamiento. O sea que esto ya va, vamos, ya en carrera. Es que por no descansar, no van a descansar ya ni mañana, porque ahora van a la Basílica, después se van a hacer la cena en el Ateneo Mercantil de Valencia, y es que mañana ya, a partir de las 9 de la mañana, ya tienen actos en diferentes puntos de la ciudad de Valencia, el trofeo de pilota valenciana, de la Fallera Mayor Infantil, de la Fallera Mayor. O sea que durante toda la mañana de mañana domingo van a estar yendo a actos y no van a poder ya ni digerir, sobre todo la Fallera Mayor Infantil y su corte de honor, pues el momento y lo que han vivido aquí en la exaltación.
Además es que necesitas asimilar, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando llegué a casa necesité ponerme el vídeo para decir, ostras, esto acaba de pasar, y entonces ya lo vas asimilando, pero bueno, también eso, ahora ellas están en el ritmo ese de que no paran, y eso es lo que les gusta. A nosotras nos gustaba que nos dieran la agenda y que hubieran actos y actos, y tengo que deciros que lo de recoger el escenario me está pareciendo un poco a cuando el 19 de marzo te vas a dormir y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada en la ciudad, pues esto en unas horas va a ser lo mismo, ¿eh? ¿Pensabas que habías visto todo en el mundo de las fallas? Pues no, siempre, o sea, hay algo... estoy alucinando, ya casi no queda escenario. Entonces esto es como el 19 de marzo, que tú te levantas el día 20 y no ha pasado nada, la ciudad continúa su ritmo, impresionante. Bueno, gracias Sergio por la invitación, gracias Claudia por compartir gracias el micrófono esta tarde contigo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros dos, Claudia, José, por estar aquí en la exaltación de la falla infantil de Valencia. Nosotros aquí vamos a dejaros con el espectáculo pirotécnico de la pirotecnia Crespo de Alcira, y como también dar las gracias en primer lugar a todo el equipo técnico que ha hecho posible que esta retransmisión sea todo un éxito, y como no, a todos vosotros, espectadores y espectadoras, por estar un día más aquí en 7 Televalencia viviendo las fallas.